buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y hoy os dejo una partida con el Tito Caramelo en el mapa de Chalet, que sinceramente metemos un tirón, he dicho tirón, en serio, yo sinceramente, esto es impresionante. Le metemos un tiro, señores y señoras, un tiro más random, que la verdad es que pues muchos de vosotros no os lo vais a creer, literalmente, porque yo cuando lo hice no sabía ni que lo había matado. Menos mal que tenía los puntos, porque si no, yo es que no sé ni qué he matado a esa persona. Pero bueno, lo dicho, espero que os mole mucho el vídeo. Un like, una suscripción, se agradece. Gracias por tanto apoyo. Y lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo directo. Adiós. Vale, esperemos todo esto tranquilamente. Ah, que no tengo más refuerzo, vale. Hostia, que no he puesto a Melusi esto. Buah, pues va más tarde, Joder, que si voy tarde, amigo. ¿Dónde te la pongo? ¿Quieres? Vale, están rusheando atrás. Me lo coges tú, pongo la medusa aquí. Vale. Te abre arriba. Vale, van a abrir puntito. A ver si puedes romper tú todo eso. No, no puedo. Ah, no, te ha reforzado, vale, nada más. Bueno, blue. Será un día. Este está más este, palete. Aguanta, estamos bien. Oh, han sido muy agresivos. A ver si viene esta Ivana y nos la llevamos. Vale, miro yo para principal. Vale, eso es que está. Ah, que se para a dronear, vale. Que esto es la Proliga, yo no lo sabía. Entiendo. Muy bien, humito encima. Que este videojuego es impresionante. Ah, vale, que está en el coche, vale. Caramelo, céntrate en lo otro. Yo me centro en esta. Vale. Tenemos una azul, ¿vale? ¿Eres capaz? Sí. Vale. Voy a recargar. ¿Dónde? Azules, ¿verdad? Sí, me encargo yo del de azules. Bueno, no vas a dejar, pero para nada bueno, ¿eh? Contigo. ¡Detrás de la moto! ¡Toca! ¡Fuck! No, no me toca, en verdad. Toma. ¡Detrás de la moto! El último. Esa. ¡Míralo! ¡Ay! ¡Qué Clemor! ¡Ah, qué pena, Melo! Está bien. Buen intento, está bien. Está bien. Qué mala suerte, tío. Han muerto muy rápido, tío. Ya, tío. Y han entrado. Qué pena. Buah, llego a saber que ibas a pegar esos dos tiros y no le he pusido tan agresivo, tío. Hombre, que si llegas a saber yo. Joder, tú. Venga, a tu casa. Sí. Sí, nada, sí. Lo he dicho, han atacado muy bien, han atacado muy fuerte, encima han atacado súper organizados. Sí. ¿Qué ha sido? Ivana, para así impedirnos que estemos seguros, ha venido un grupo de azules que lo único que ha hecho ahí es matar el que estaba ahí y aguantar. Y de hecho, cuando. Más tarde se ha ido. Y por principal han hecho. Es un ataque perfecto, la verdad. Sí. Literalmente. Han tirado encima humo a la mira y han levantado y ya está. Literalmente que no podíamos pushear los dos ahí, garaje. O sea, teníamos a la Ivana no. Que iba a dar un por culo a la tía. Tenemos ese trasera, tenemos a uno en azules, era muy complicado. Yo también te digo que me he empanado y no he puesto a Melusis, ¿eh? No pasa nada. No, a ver, el de azules se ha llevado a ese porque no he puesto a Melusis. Y sí, porque estaba empanado, también te digo. Ya, porque ha ido literalmente a por él y sabiendo dónde está, porque es el mismo tío, me parece. Ahora. Aseguren la zona y protejan las bombas. Vale. Ahora no, pilla. Vale, está viendo lo que dice, que a ver si me va a dar falta. Ah, perdón. De hecho, mira, me voy a quedar por arriba por billar y por juegos y todo eso. Vale. Para que no vayan por azules. Lleva que igual a tú por detrás, vamos. Vale. Voy a poner una Melusa de todas formas. Vale. Bueno, lo he dicho, no ataca muy bien. Aquí no pega ninguna. Si acaso pega el equipo y ya está, por no estar preparado, etc. Pero vamos, ya está, se la pega a punto. Necesitas algún refuerzo atrás, ¿no? Bueno, estoy poniendo uno. No, en principio ya está. Hacerle todo. Ha hecho el rusheado otra vez, tú, que se la pego. Ah, también te digo que somos tres fuera, cuatro fuera. A ver si baja. Go side, guys, sí. Please. Va, qué susto, me madre. Me cierro trasera, ¿vale? Porque no me puedo fiar aquí de... Nah, yo si fuese tú... Un pavo aquí. Vale, van a abrir ya. Vale, esta gente está jugando a la Proliga, literalmente. Pues mira, a ver si ganamos algún putillo y nos vamos de aquí. Sí. Vamos a España, altito. Esto lo aseguro.
Vale, ya cuido azules. Voy contigo al side. Azules, uy, va, azules mínimo dos tíos, ¿vale? Y para un blue. Gente atrás, se cura atrás. Vale. Droneando atrás. Buah, pero esta gente que es, tío. Nada, se lo comen, aquí me van a comer. Bueno. Vale, muerto el de azules. Vale, está bien porque no me ha abierto el tío aquí. Sí, sí, te tengo yo atrás. ¿Una atrás? En el lado derecho de esa apertura. Una atrás, yo voy a cuidar la puerta, Melo. ¿La puerta? Me deja tumbado, tío. Fuck. Administrando primeros auxilios. Lo derecho, ¿vale? Son varios. Tenemos uno. Vale. Vale, buena, Brigitte. Lo pusamos. Nice. Muerto. Vale. Fuera. Voy a recargar. Hay que pulsar a tope, ¿Muerto ese? Vale. De izquierda. ¿Izquierda? ¿Muerto? ¡Vamos! Escúchame, me no ha choro y mocha, hermano. What the fuck. Disparo a la moto donde estaba el Thatcher, ¿sabes? Disparo ahí, Melo. Estaba tumbado al fondo del todo y se la meto, tú. No, va, menú tiro más random, colgado. Y también digo, el equipo lo ha hecho también muy, muy bien, porque es que la diferencia de antes ahora, tío. Se han comido el de azules. Pero escúchame. Han esperado que el de azules se lo comiera. Ahora luego retomarlo. No son malos los del otro equipo, atacan bien, No, está también, la ICO ahí. Y habían dos, estaba la ICO y la Sofía. No se han jodido atrás, te lo digo, Un poco más sí. Y nos joden, menos mal que estaba el Vigil. Vamos, lo ha hecho perfecto, sí, ha venido perfecto. A poner un pulsito también. Sí, pero que tú hubieras muerto, porque ha tirado un pepo. Y el segundo mismo te mataba. Sí. Menos mal que había una de ese ahí, super random, también te digo. Si no, no mataba, a mí me mataba 100%. Vale, pillo un Jäger. No, hostia, le he pegado. Me smoke, ¿vale? Que no hay para abrir. Hostia. Me voy a quedar yo también el set, por si entran por arriba le tiro C4. Sí, son bastante fuertes en ataque. Me gusta, fíjate, me gusta que sean así, sí. ¿Vale? Porque no es que sea tryharitar, o sea, tryharitar, no sé qué digo. No que sean tryharitar, están jugando bien, porque de hecho lo hacen muy seguro. No es que estén todo el rato esperando, no. O sea, dronean, entran, hacen esto. Lo que no puedes hacer, claro, que me parece muy tryhard, es dronear, quédate 2 minutos fuera, 3 minutos, claro. Y pues, luego ya cuando eso entro, ¿sabes? No, a ver, lo que simplemente es una coña que tenemos, ¿sabes? Decimos eso de problema, es una coña. Simplemente yo he dicho eso porque han droneado literalmente toda la habitación y lo han entrado, que es lo típico. Y yo también haría lo mismo, ¿sabes? Pero yo que sé, es una coña, que la gente que... yo que sé. Nada, pero traes a la en sí la gente que se pone aquí a dronear, sí, pero sí, vamos, sí. Que dronear... Y se queda medio arpiendo en algo, ¿sabes? Sí. Si va a ser capaz de abrir un agujero, ¿sabes? Me pongo todo cerca de esto, pues luego normal. Voy a reforzar, voy a poner uno aquí. Nice, quédate tú en trofeo si puedo, porfa. Sí, me quedo. Los hostiles han encontrado una bomba, prepárense para luchar. No reforzar nada, ¿vale? Pero bueno, nada, pasa, tenemos un gran equipo. Nada, igual, tampoco aquí. Ay, va, espérate, si me he reforzado que sea Picasso. Sí. No, hostia, te van a joder, Voy a ver si te puedo ayudar. Porque como abran Picasso. Refuerza. Nada, no he abierto mi ventana, ¿vale? Trofeo. Vale, me tiran piñote. Vale, tienes uno contigo. Pegado en la dronera, voy a ver si le puedo dar. Vale. Muerto. Bueno. Otro más. ¿Quién era? No sé, hay 10 gente ahí, tienes más gente. Uno más, el Sledge, pegado a la izquierda. Ahora vale, derecha. Glass, Vale, sí, tienes dos tíos ahí. ¿Ahorito? Tengo otro arriba. Vale. Ahí tengo uno en la ventana, se ha caído. Se ha caído y lo ha matado. No, se ha caído. Vale. Ahí tengo uno en la izquierda. ¿Puedo tocar el glass? ¿Verdad? ¿He visto salir los estos de fuera? Escaneando. Sacarlos de aquí. No sacas a pasillo, ¿vale? Que están cogiendo pisos de arriba. Voy a matarlo. Lo mato. A un segundo. Le hago un disparito, ¿vale? Sí. A ver si se queda quieto el tío. No para de moverse. Uy, va a dar zumbado. No sé si es. Muerto. Vale, tenemos un tenemos el montaña en Picasso. Y glass, ¿no? En tu ventana no tienes a nadie en trofeo, ¿vale? Vale. Ni en la mía tampoco, en cocina. Gente Picasso, puerta.
Va a estar que lo tengo aquí el pavo. Claro, los dos juntos, ¿vale? Aguántame. Revienta, tío. Son seis posiciones. Islas, montaña, ¿ok? Sí. Vale, tenemos uno derecho. Es el montaña. Vale, si ves a Glass me lo dices, ¿eh? ¿Buena? Montaña. Vale, vamos. ¿What? ¿Cómo me ha matado? Escucha, ¿cómo me ha matado? Me ha matado el cadera. A ver. ¿Qué sal? ¡Sí! ¡Hostia! ¿What? Tiene una boca, ¿eh? Ha disparado un tiro, Melo, uno, ¿eh? ¡Me ha dado en la cabeza! Me ha pegado en la boca, tío. Sí. ¡Madre mía! ¡Lobo! Ahí se ve uno de nuestro equipo. Pues súper bien, la verdad. Pues muy interesante, la verdad. Está perfecto. Mira, me ha gustado esta partida, ¿eh? Está poniendo así duro y tal, me mola, mola. ¡Hostia, tú! ¡Joder! Che, pero un tiro así, en plan... Se quita la escudo así. ¡Pum! ¡Fa! Al puro suelo. Yo, joder, cómo me ha matado. Ha sacado la espada láser y me ha matado. Tantísimo, tío. Sí, sí. Voy a coger a Lace. Si veis con Thatcher, perfecto. Vale. Vale, perfecto. Oh, mao, tú. Surrealista, tío. Pues nada, pues con 4. Bien. Bueno, no pasa nada. Al menos te digo, me está gustando bastante, bastante la partida, tío. Hay que meterle esta, ¿no? Sí, sí, sobre todo hay que hacer este 3-1. Así sí, nos sí. Da un vuelco ahí de un soplo aire fresco. Ya va. También digo que los otros llevamos tres rondas y han matado, bueno, 4, sí. Pero un poquito, ¿sabes? Si te das cuenta. Bueno, nosotros hemos matado 3 y ya, demasiado. Vale, estaba viendo ahí el tema OBS. Literalmente que el Sledge, te he dicho, se ha caído porque se había subido al típico muro, ¿sabes? Para ver vale, dónde estás tú justo y se ha caído por abajo. Se ha caído. Me quería coger ángulo, lo que sea. Vale, han puesto cámara de Valkyria en la rotación, ¿vale? La típica rotación para secarte en el Ancadí. Y Mozi no puede. Vale, van a poner cámaras arriba la más segura. Voy a tener C4. ¿Qué quieres? ¿Abrir la hatch? Supongo, ¿no? Está el castle. Vamos a hatch, sí. Vale, hay un caíz. No sé si se abrirá ahora. Sí, va a empezar a abrir, sí. Frost tiene también, ¿vale? Vale, aquí tenemos ahora aquí a Pro. ¡Guau, guau! ¡Lo mato! ¡No! ¡No! ¡Qué pena, tío! Lo mataba. Bomba no me da tiempo. Ah, este juego. Qué pena, tío. Nada, pero no daba tiempo encerrar y tal. Ya, pero quedan tres. Claro, quedan 3 segundos y el pavo está. Iba a poner, todavía no había puesto el castle en la puerta doble, ¿sabes? Sí, sí. Vale, pues vamos a tener al pavo en jacuzzi, yo creo. A ver. ¿Tiene la trampilla electrificada? Me ha roto el drone. Uno lo tenemos detrás de la cama, creo. Vale, sí, una fondo izquierda. Vale, vale. Vamos a hacer una cosa. Voy a. Me he tirado una carga aquí, ¿eh? Sí. Se la rompo. Abre tú ahí. Vale, voy yo a la ventana. Droneale al pavo y dime dónde está, porfa. Te tengo yo. ¿Estás tú? En la ventana. Ah, no, también ha puesto. Bueno, buena. El Mozi estaba a tu izquierda pegado. ¿Es ese? Sí. ¿Se va? Se va. Vale. No sabía que estaba en esta habitación, tío. Se ha tirado para abajo, yo creo. No, sigue ahí. Espera, ¿vale? Oh, me ha reventado, tío. Escalera, ¿no? Sí. Vale. Muerto. Vale, buena. Vale, pues abre la hatch, Melo. Te tiro. No puedo. Te tiro esto. Ah, vale, espera. Hostia, no me mata. Pensaba que era como Ivana, tú. Vale, abriendo hatch, ¿eh? Sí. Dale. Vale, si aguantas un segundillo, empieza a abrir. O sea, empieza a dar drones, que tengo el drone en punta. Vale, justo en el salto tengo. Vamos a tener a uno en mesa larga, yo creo. En comedor. Tenemos uno en trofeos, al menos por sonido. ¿Aguantándome sí. El píxel o qué? A ver, voy a dronear. Vale, ahí está la Valkyria, ¿vale? Vale, Valkyria en comedor y la otra en trofeo, ¿vale? Sí, puedo tirar esto, y te hago aquí un poco de cobertura. Vas a tener. Vale. Bueno. Vale, el de comedor. ¡Tírate, Melo!
Todo conmigo, ¿eh? ¡Muerto! Vale. Vale, último fondo, Siento, Pablo. No puede. Buena. Escúchame. No, ha sido cagada mía. Escúchame. Lo que quería era plantar donde estabas justo tú. Mira, ¿eh? Sí, nada, ha sido cagada mía. Yo quería plantar ahí, ¿sabes? Vale. Está bien. Buena. La putada, digo, hostia, ya verás cómo me mata a mí y no mata a la Flor, ¿sabes? Bueno, pues podría haber sido, ¿eh? Que fíjate, sí. Me ha parecido, he hecho el flick y te has puesto delante, tío. Sí. Y me has puesto reventado, ¿verdad? Sí, estaba tocado. Bueno. Yo es que lo que no quería plantarle la esquina por si el pavo se iba para el conector de trofeo y me veía, ¿sabes? Sí. La planto la típica, estoy ahí y me cubre la bomba, ¿sabes? Sí, en la mesita. Sí. Y listo. Porque qué suerte. Suena. Dame los humitos. Y luego, fíjate, la Valkyria me podía haber matado porque me ha escuchado por cojones. Pero claro, igual tenía pocas balas, no se quería exponer, ¿sabes? Sí. Vamos, hostia, vamos. Nice. De hecho, 4 versus 5, ¿eh? Buena. Ya ves. Venga, a ver, písate título para el vídeo. Nada, bebo un poquito de agua. Venga, va. Vamos a ver. Debemos localizar una bomba. Vale. Qué rico, papu. Pero Pablo, ahora que está viendo el vagón, me acuerdo de ti que... ¿Por qué bebes tan raro, tío? ¿Que por qué bebo tan raro? Bebes muy raro, tío. A ver, voy a ver yo también. No, joder, ¿cómo veo? Creo que sí. Yo no. Que a veces veo en un directo una partida de beber. Lo veo beber súper raro, pero muy raro. No sé, tío. A lo mejor soy un retrasado viendo yo. No sé. Vámonos para... Dime. ¿Cuál eres de los típicos que se limpia el culo cuando están en el bate de pie? Yo me limpio el culo de pie, ¿eh? Cago, me levanto y me limpio el culo. Claro. ¿En serio? Pongo el culo en pompa. Claro, pongo, hermano, ¿qué pasa? Pongo el... Claro, ¿te piensas? Que ortopédico, ¿no? ¿Ortopédico? Joder, cagas, te levantas y te limpias el culo. ¿Y ya está? ¿Ni más? Están abajo, ¿verdad? Sí. Bueno. Qué bueno que somos, joder. Yo sé, pero que diga la gente en los comentarios... Voy para allá. Pero cabrón, porque... Si soy Thatcher. Ya, lo sé. No, pero que no estaba, me refiero, no estaba y la tira. Pero, vale, ¿cuántas te quedan? Una. Segundo. Ay, no puedo recoger, más que me parió. Sí, tonto. Podemos abrir, ¿no? Vale. No. Soy muy tonto. Pesado, no. De todas formas, digo, lo tiro a golpeteo y digo, no, coño, si está pegado ya a caramelo, digo, que eres de Murcia, cojones. Vale, tenemos uno en la mesa esta, a ver. Droneo. Sí, tenemos uno en la mesa. ¿Tú lo puedes? Vale, un tachanga en el spot. Vale, hay uno subido en el escudo. Vale, ya se ha bajado, que era el smoke. Buah, ¿cómo hacemos para matar a ese? Vale, el smoke está abriendo un conector aquí. Siento. Madre mía, que el fuego a mí como estoy. Venga, eso es normal. ¡No! ¡Pushea! Detrás del escudo. Buena, Melo, te la haces, escúchame. Hay uno arriba, ¿verdad? ¿Qué es el de Fisher, eh? Solo queda un aliado. ¡No! ¡Puta madre! ¡No! ¿Qué hace ese tío ahí? Pero escondió sin hacer ni un puto ruido, tío. Vaya panda de ratas. ¡Dios! ¡Joder! ¿Y no me ve? ¿What? ¡Ay, la madre que me parió! Con todo me ha tenido que tocar el puto pato, coño. Mira, si hubiera sido alguien que supiera jugar, se hubiera movido aunque sea para tomar la refraja al compañero, ¿sabes? Mira, somos 5, ahora sí que somos 5 y yo 4. Ahora sí. Esto es impresionante. Puercos, eso nada, era una ronda de... Se la dejamos, para que se confíen un poco. Vaya cantidad de hecho con el Ace, tú. Claro, lo he tirado, pero ¿sabes por qué? Porque me... No sé por qué, ¿vale? Voy con esta mira, me recuerda mucho al arma de Ivana. Y pienso que soy Ivana, entonces ¿qué hago? Le doy a la rueda para que me saque la habilidad, pero no, la tiro directamente. También te digo, cómo he sacado el pecho, ¿eh? Quiero decir, habiendo un tachanca y tú disparándole y no me habéis matado ninguno de los dos, ¿eh? La verdad que no. Joder, no, sí. Lobo. Y digo, yo a este smoke me lo como. Estaba abriendo el conector, ¿sabes? Sí. Para pillarnos a nosotros con la escopeta. Te digo, la verdad, no pensaba para nada que el Kai'Sa hubiera estado ahí. O sea, no pensaba más que iba a estar cubriendo azules, incluso principal, pero ahí... Podrías haber plantado, ¿eh? Ya, pero tenía la ventaja de que sabía que uno estaba afuera, no. ¿Sabes? Están en... Van a trofeo, me parece. Sí. ¿Sabes? He pecado igual de agresividad, pero... Teniendo en cuenta... Sí, podría haber plantado. Yo qué sé, pero... yo por ejemplo, sabiendo que hay uno afuera, quiero decir, sabes sí, pero... que te puede venir para atrás. Plantas, y una vez que plantas, pues te vas para atrás, ¿sabes? Si cubres escaleras también. Sí, pero me interesaba más comerme a este, al caído. Sí, ya. ¿Sabes?
No sé, es lo primero que he pensado. Digo, me coma el caíz y como el Godot está afuera, tengo tiempo de sobra para hacer lo que quiera. Incluso hago el baiteo, el plantar ahí en el garaje, etc. Nah, pero nada, fallo mío yo. Bomba localizada. Vayan a su posición. Va, ¿por qué me cogió yo la oficina? Pues vamos a ir para arriba. Vale, tengo al Jagger el... La puerta está abierta, ¿eh? Sí, sí, el Jagger está ahí. Ahora se sale el tío. Vale, pero hace como que va por ahí. Muerto, venga, subimos para arriba. Vamos. ¿Te está viendo a ti? No, ¿verdad? Sí, me está... Bueno, no sé. Creo que se le ha apuntado a mí. Vamos directamente arriba. ¿Dónde es ese? Abajo, ¿no? Sí, abajo. Ah, tenemos una persona abajo. Tiene cámara, ¿vale? Tengo. Cámara rota. ¿Clash conmigo? Camino, Vale, clase en la escalera. Vale, vale. ¿Puede ser? ¿Info? Escaleras abajo, Lo matamos. Está abajo. Salto, Abajo el tú. Sí, está en escaleras de garaje. El Zedax ha sido recuperado. Sí, no, lío. Vale, la clase en Pikachu. Vale, lo tengo aquí. ¿Me ha tocado? Vale, mátala. Vale, última Pikachu. Planta, te cubre doble. Pikachu, vale, eso es. Bien. ¡Bien! ¡Let's go! Me he visto muy como cuando jugaba arranques a tope, Sí, sí. Madre mía. Me ha gustado esta partida, GG. Vale, muy bien, buena partida. Let's go. Luego enseñamos el escritorio.